Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase virtual que corresponde en este caso a nuestro tercer día de nuestra primera semana. Vean qué rápido ha pasado el tiempo, ya estamos en el día 3, ya el día de mañana estamos finalizando con la primera semana y además de esto estamos finalizando con lo que sería la primera sección que pertenece a lo que es nuestra aula virtual. Quiero compartirles acá lo que sería nuestra aula virtual. Recuérdense que estamos en la sección 1 de funciones lógicas y condicionales y la parte de referencias en este caso de Excel. Revisando este día, veo que ya algunos ya ingresaron al aula. Quiero hacerles un recordatorio de que no solamente es que usted ingrese, que dé un clic a cada una de las secciones que se encuentran acá de los temas y se salga, porque igualmente acá se visualiza el tiempo que usted estuvo en el aula virtual. Entonces, no es posible que se encuentre información de lectura y que usted automáticamente pase a lo que sería el video y que el tiempo que usted estuvo allí sea bastante corto. Entonces, aunque el chequecito siempre le va a salir, es importante que usted tenga lectura de la información que se encuentra acá. Vuelvo nuevamente a decirles, nos encontramos en nuestro tercer día. Hoy vamos a estar viendo siempre la parte de funciones condicionales de Excel, pero con una de las funciones que son muy utilizadas, que sería la función suma. Función suma pertenece a las funciones matemáticas trigonométricas de Excel, pero también hace un complemento con una función condicional cuando nosotros tenemos un rango y queremos específicamente solamente algunos valores de ese rango. Como siempre, acá van a encontrar un video donde la docente explica cómo poder, bueno, una de las formas de cómo poder aplicar esta función en nuestra vida laboral. Y además de eso, miren, se encuentra el laboratorio, que fácilmente usted se puede sacar 10, primero contestando al criterio que usted considere que es la respuesta correcta y al final, como decía el día de ayer el compañero, le da una resolución, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y que usted nuevamente puede enviar la evaluación. Entonces, es importante que usted vaya ahorita, por lo menos en lo que sería nuestro tercer día, pero si usted va avanzando, excelente. Es importante que usted vaya realizando, viendo, descargando, visualizando los videos que se encuentran en el aula virtual para que al final, pues, usted tenga por lo menos el 80% de actividad en el aula virtual. Recuérdense que para Insaport usted debe de cumplir el 80%. Si usted no lo cumple, entonces no se le puede otorgar lo que sería el diploma. Entonces, es importante que usted ingrese al aula virtual y que pueda visualizar las actividades que se encuentran acá. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a mi presentación. Hoy, como siempre, voy a presentar nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, vamos a hacer una conclusión y cierre. Permítanme.
Perdón. Muy bien, continuamos acá. Miren, para el tema de este día o como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Para esto, miren, vamos a trabajar este día la función sumar.sin. Esta función es una función matemática trigonométrica y función lógica, porque si ustedes ven, lleva la función sin. Dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida por alguna condición. Entre las funciones matemáticas se encuentra la función sumar.sin, la cual combina operación matemática y lógicas. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados, partiendo como base de la sumatoria de valores numéricos. Cuando yo utilizo la función sumar.sin, dice que permite sumar el contenido de un rango de celdas en base a un criterio o condición. Ya ustedes deben de saber esos criterios a los cuales vamos a evaluar, porque ya lo vimos con la función sin, en el cual podemos evaluar mayor o igual, menor o igual, o en este caso, un valor que sea constante, que nosotros lo vamos a colocar y que no pertenece a ninguna de las celdas que se encuentran ahí. Como siempre, tenemos una sintaxis en la cual nosotros tenemos que realizar para que la operación al final esté correcta. Primero, dice que es nuestro rango, es nuestro criterio y rango de suma. Pero acá con esta función hay una opción en la cual dice que si nosotros, por ejemplo, queremos solamente utilizar rango y criterio, podemos hacerlo. Y si es la acción en el cual nosotros tenemos un rango, tenemos un criterio de evaluación, que sea en este caso de texto, también tenemos un rango de suma. O sea, que tenemos la opción de tener un rango donde los criterios pueden ser texto, pero tenemos que tener un rango donde esa columna tenga valores numéricos para que nosotros podamos efectuar, porque al final nosotros estamos realizando una sumatoria, solamente que restringida porque aparece en este caso una condición que es la función lógica sin. Dice que la función sumar.sin en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera incluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación que al final nosotros vamos a tener como resultado. Quiero que vean mi diapositiva. Este será el primer ejercicio que les quiero presentar, pero antes yo quiero que vean que nosotros tenemos acá lo que sería un rango y tenemos un criterio que queremos evaluar. Nuevamente vuelvo a decirles, este día les voy a mostrar diferentes formas en la cual nosotros podemos utilizar esta función, ya que si ustedes ya vieron el video donde la docente en este caso muestra cómo poder utilizar la función sumar.sin, lo hace con un valor constante. ¿Por qué? Porque nosotros, ya sea que coloquemos un valor numérico o coloquemos una palabra, automáticamente lo tendríamos que ir trabajando a pie para obtener al final lo que sería un resultado. Pero también tenemos opciones de las cuales podemos colocar lo que sería el criterio en una celda para que nosotros podamos obtener lo que sería un resultado. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Quiero que visualicen que tengo acá, miren, siempre lo que sería lo que les acabo de presentar en mi diapositiva. Lo voy a hacer de dos formas diferentes. Nuevamente, vuelvo a repetirles, se los voy a enseñar de diferentes formas. Usted siempre se va a quedar con la que usted considere que sería más rápido ya en nuestra vida laboral. Entonces, me voy a posicionar acá. Dice sumar valor sin. Quiere decir que voy a igualar. Voy a colocar la función sumar.sin y si ustedes visualizan acá, yo tengo siempre mi sintaxis donde aparece rango, criterio y en este caso rango de suma. Para este ejercicio,
que tengo acá en esta hoja, solamente voy a estar utilizando un rango y voy a estar utilizando criterio. Entonces, porque me está pidiendo la opción de rango, lo que tengo que hacer es venir a seleccionar las celdas donde se encuentran los valores. Ya tengo mi rango, voy a colocar punto y coma, y en este caso me está pidiendo mi criterio. Recuerde que si es un valor numérico, yo puedo solamente colocar el valor. No es necesario colocarlo entre comillas. Acá voy a cerrar mi paréntesis y en este caso al darle Enter, me va a sumar todos aquellos celdas que se encuentra el valor número 5. Si por ejemplo yo utilizara operadores matemáticos y empezara a sumar todas aquellas celdas que tienen el valor, que en este caso sería 5, esta sería la forma, si no pudiera aplicar la función sumar punto sí, para poderlo hacer. Pero si ustedes ven, fíjense, tuve que igualar, tuve que ir buscando aquellas celdas que tuvieran el valor 5, ir colocando el operador aritmético y acá se hace fácil porque rápidamente yo puedo visualizar las celdas. Pero ¿qué sucede cuando el rango o los criterios son más grandes? Donde no solamente son, por ejemplo, 15 filas, sino que pueden ser 40, 50, 60, 100, 1000. Imagínense, acá en lo que es una hoja de cálculo de Excel tenemos 1.048.576 filas. ¿Qué sucede si en nuestra vida laboral todas estas filas nosotros las vamos a utilizar? Entonces, esta función nos ayuda a que cuando tenemos valores numéricos en lo que corresponde a un rango de celda, automáticamente lo podemos evaluar con un criterio. Voy a realizar nuevamente acá, me está pidiendo valores de 1, voy a igualar, voy a colocar la función sumar punto sí, nuevamente vuelvo a seleccionar mi rango, coloco punto y coma, y en este caso voy a colocar número 1 y voy a dar enter. Acaba de realizar la sumatoria que corresponde a las celdas que tengo con el criterio que en este caso sería valor 1. Nuevamente voy a realizarlo acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función sumar punto sí, nuevamente vuelvo a seleccionar mi rango, coloco punto y coma, y en este caso mi valor sería 2. Nuevamente doy enter y acá estoy obteniendo la sumatoria que corresponde a las celdas que tienen el número 2. No sé si está quedando claro lo que les estoy explicando en este momento o si tienen alguna consulta. Todo claro. Muy amable para los demás. Está claro. Muy bien. Fíjense ahora, miren, recuérdense que pueden contestarme por medio del chat o pueden activar su micrófono. Tengo acá ahora celdas que tienen el valor el cual yo quiero sumar del rango de criterio o en este caso de la columna de valores. Acá va a cambiar. ¿Por qué? Porque al igualar, colocar en este caso la función sumar punto sí, automáticamente yo agarro mi rango, coloco punto y coma y selecciono en este caso la celda. Voy a dar enter y si ustedes visualizan con lo que acabo de evaluar en la parte de arriba donde coloqué en este caso el valor, tengo la misma sumatoria que aquí. Lo voy a hacer acá, miren, voy a igualar, voy a colocar sumar punto sí, selecciono mi rango, punto y coma, selecciono la celda, doy enter y acá quiero ver qué pasó. Ah, bueno, muy bien. Ha sucedido que me dio cero y me dio cero porque antes de iniciar la clase nos manifestaba que había cambiado los valores. Entonces quiere decir que acá, cuando él buscó los criterios, el cual yo había colocado en la celda que era número 3, no tengo ninguno. Entonces por eso me da el valor 0. Pero quiero que se fijen en algo.
Voy a venir a estas celdas y en este caso acá voy a colocar frente y voy a dar enter. Y quiero que vean que automáticamente cuando nosotros tenemos ya un rango seleccionado, pero nos apareció cero porque ninguno de los criterios era con el que, ninguno de los valores era con el criterio con el que yo quería sumar, pero si yo coloco ya un valor dentro del rango que ya tengo seleccionado, automáticamente me va a cambiar y me va a ir realizando lo que sería la suma. Voy a ir con el último. Acá voy a igualar, voy a colocar sumar punto sí. Nuevamente, miren, voy a seleccionar el rango, punto y coma, y voy a seleccionar nuevamente esta cima. Voy a dar enter y en este caso no es un error, porque me está apareciendo nuevamente 6, porque si ustedes visualizan la pantalla, solamente una vez se encuentra el número 6. O sea, él hizo la sumatoria, pero solamente hay una celda que contiene el valor que ando buscando. Y en este caso, por eso tengo acá como resultado 6. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. ¿O tienen alguna consulta? Gracias, Cindy. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo claro. Yo tengo una consulta. Dígame, Karina. ¿Todo Gracias, Mauricio. Al momento de colocar el rango dentro de la función, si hay filas ocultas, ¿las va a considerar o no? Si hay celdas ocultas o filas, las filas ocultas. Ajá, filas ocultas. Acá, fíjese, voy a seleccionar, acá tenemos uno. Y si yo me vengo para acá, le voy a decir que quiero ocultar la fila. Ahí está. Él siempre lo va a considerar. Si usted ve ahora, oculté el valor, que en este caso sería en la fila número 3, el valor 1, y acá estoy obteniendo siempre como resultado 3. No sé si esto contesta su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Fíjense acá, mire, he ocultado el único valor que corresponde al 6 y no se visualiza en este momento. Y yo siempre estoy obteniendo una respuesta. ¿Por qué? Porque recuérdense que desde el momento que nosotros realizamos esta selección que estoy haciendo en este momento, está tomando todos los parámetros, aunque nosotros tengamos celdas ocultas. Pero quiero mencionarles que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos seleccionar o realizar un copiado, vean que igualmente me va a seleccionar todo, pero cuando yo trabajo, por ejemplo, con filtros y esos filtros, por ejemplo, yo tengo ocultos celdas, no sé si ustedes ya han hecho esa acción y creo que lo vieron en Excel básico y tal vez les mostraron esta acción de copiar y pegar, pudieron darse cuenta que cuando nosotros tenemos filtros, él no toma las celdas ocultas, sino que toma solamente las celdas que se encuentran visibles. Entonces, tal vez a veces por eso confundimos cuando hayamos trabajado filtros y hacemos selecciones de querer, por ejemplo, realizar sumas, no las va a tomar en cuenta porque ahí ya es un criterio que Excel realizó para poderlo hacer. Pero de lo contrario, si nosotros estamos trabajando una función, claro que va a continuar en este caso con el resultado que nosotros estamos obteniendo. Muy bien. Si no hay otra consulta, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Permítanme que voy a quitar que alguien me realizó esta acción. Quiero ver si la puedo quitar. Permítanme, voy a dejar de compartir. De esta manera se va a quitar. Acá sí. Muy bien, miren, voy a pasar entonces al siguiente ejercicio. Quiero que vean que ahora dentro de lo que corresponde a las celdas,
yo tengo que sea mayor a 5. Igualmente, voy a realizar el ejercicio con un valor en el cual lo voy a colocar y en este caso con lo que serían las celdas. Acá sí vamos a notar una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en este caso la función sumar puntos y voy a seleccionar el rango, voy a darle punto y coma, tengo que poner entre comillas que sea mayor, permítanme que me confundí de eso. Acá, sería mayor que 5. Voy a cerrar comillas, en este caso cierro mi paréntesis y voy a dar enter. Yo estoy obteniendo mi resultado. Si por ejemplo nosotros realizamos en este caso esta acción, quiero que se den cuenta que me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a decirles que todo operador lógico, cuando nosotros lo colocamos dentro de lo que es una función, y en este caso una función lógica, tiene que ir dentro de comillas. Si no, nos va a estar tirando un error. Aunque estemos colocando un valor numérico, estamos colocando dentro de él lo que sería un operador lógico. Entonces, no me permite trabajar si yo no coloco en este caso lo que serían las comillas. Ahora cambia el resultado, porque si ustedes ven, le estoy diciendo que me haga la sumatoria de todos aquellos valores mayores a 5. Entonces, él va a buscar esos valores mayores a 5 y automáticamente yo estoy obteniendo un resultado. Voy nuevamente a hacerlo acá, miren, igual, sumar puntos y selecciono el rango, punto y coma, abro mis comillas, voy a colocar en este caso mayor a 1, cierro mis comillas y estoy obteniendo nuevamente otro resultado. ¿Por qué? Porque él me va a sumar todos aquellos valores que sean mayores a 1. Nuevamente, vuelvo a hacer acá la acción, igual, sumar puntos y selecciono el rango. Coloco punto y coma, en este caso entre comillas, mayor a 2. Cierro mis comillas y nuevamente estoy obteniendo resultado. Ahora van a ver la diferencia porque el colocar en este caso esta función e ir colocando las comillas e ir colocando mayor, por ejemplo, en mi caso mi teclado está en inglés. Entonces quiere decir que no se encuentra ni mayor ni menor. Yo tengo que hacerlo con al 62 y con al 60 para que poder en este caso colocar mayor. Puede ser que en este caso su laptop igual esté en segunda función. Entonces estar realizando esa acción nos lleva un poco más de tiempo. Entonces, cuando suceden esas acciones, yo voy a igualar, voy a colocar en este caso sumar puntos y selecciono mi rango, punto y coma, y es tan fácil seleccionar en este caso la celda para que yo pueda obtener en este caso mi resultado. Ahora he colocado que sea menor que 5 y me ha realizado automáticamente la sumatoria sin estar colocando en este caso 1. Nuevamente voy a realizar la acción acá. Miren, voy a igualar, sumar puntos y selecciono nuevamente mi rango, punto y coma, fácilmente selecciono la celda y estoy obteniendo mi resultado. Acá, miren, nuevamente voy a igualar, voy a colocar sumar puntos y selecciono mi rango, punto y coma y fácilmente selecciono la celda para obtener mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta de la diferencia de colocar. En este caso, un operador lógico, pero tengo que colocarlo entre comillas o colocarlo en una celda y automáticamente selecciono la celda. No sé si hay alguna consulta o ha quedado claro. Por Todo mi parte claro. queda claro. Gracias, Carlos. Gracias. Creo que Karen fue la que ha. Gracias, Cindy. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esta sería, miren,
La forma en la cual nosotros podemos utilizar lo que sería la función sumar punto sí, ya sea colocando el valor, teniéndolo en una celda, trabajando con mayor, con menor, o puede suceder que sea mayor o igual o menor o igual. Si yo lo trabajo, en este caso colocando la información, siempre tiene que ir entre comillas. Y si yo quiero que la acción sea más rápida, entonces lo puedo colocar en una celda y en este caso yo obtengo un resultado. Solo quiero darles una sugerencia antes que se me olvide. A veces ya nos dan los cuadros formados, tal vez ya viene del proceso que una persona tuvo que digitar y colocar toda la información. Ya nos pasan ese proceso a nosotros para que efectuemos las funciones que vamos a utilizar entre los criterios o toda la información que tenemos. Entonces, a veces siempre me dicen, Vanessa, ¿cómo hago si yo coloco en una celda, por ejemplo, mayor o igual que 5? Porque para mí se me hace más fácil trabajarlo de esa manera. Me dicen, no, es que ahí no coloque ningún valor. Entonces, como sugerencia, yo siempre doy, siempre digo que esto lo dejen como que ahí no existe nada. Si ustedes ven, en la barra de fórmula siempre aparece que yo tengo acá digitado lo que sería menor que 5, pero no se visualiza. Sé que muchas veces a los que están trabajando les molesta que nosotros vayamos colocando estas celdas, pero nosotros que estamos trabajando ya las funciones y trabajando funciones para sacar criterios o evaluaciones, a veces se nos hace más fácil. Entonces, fácil. Usted agarre cualquier columna, coloque los valores que usted necesita y no se van a visualizar. Hasta podemos ocultar la columna. Esos valores ahí se van a encontrar. Y si no, también ustedes tuvieron que haber visto en Excel básico rangos. Entonces, fácilmente yo tengo oculta una hoja donde tengo mis rangos, los guardo y ya ahí solamente los estoy utilizando. Si ustedes se han dado cuenta, en este libro yo tengo ya rangos guardados. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo fácilmente irlos a seleccionar. Y automáticamente, pues yo tengo acá mi criterio para no estar utilizando dentro de o celdas dentro de esta acción. Entonces, siempre tenemos que pensar en la solución para que nuestras acciones o lo que vamos a trabajar sea más rápido. Muy bien. Entonces, ahora acá, miren, voy a continuar. He dejado acá, he colocado la sintaxis con la que vamos a trabajar. Y quiero que se fijen nuevamente que la función sumar puntos sí tiene tres acciones: rango, criterio y rango de suma. Ahora lo vamos a trabajar con las tres acciones. Veníamos trabajando solamente con rango y criterio. Ahora vamos a colocar rango de suma. Ahora van a ver la diferencia cuando nosotros utilizamos los tres criterios que en este caso tiene la función sumar puntos. Tengo un cuadro donde tengo, en este caso, los vendedores, tengo una columna de mes y tengo una columna de venta. ¿Qué necesito para efectuar la función sumar puntos sí? Valores numéricos, porque al final él lo que hace es hacerme sumatorias de valores numéricos. Entonces, ahora yo tengo que efectuar, porque me dice acá que necesita saber cuánto han sido las ventas que ha tenido el vendedor Sobey. Entonces, para esto, yo tengo que tener mi rango, en este caso de vendedor, mi criterio, que lo tengo en la celda F2, y mi rango de suma, que pertenece a la columna C. Voy a igualar, voy a colocar sumar punto sí. Y acá, ¿cuál sería mi rango? Ya no mi rango donde están los valores numéricos. Hoy será el rango donde se encuentran los vendedores, el nombre de los vendedores. Voy a colocar punto y coma, y en este caso mi criterio sería Sobeida. Quiero que ahorita piensen qué es lo que está haciendo Excel. Excel primero va a tener que irme a buscar el nombre
Y cuando él ya encuentre en qué celda se encuentra ese nombre, va a ir a hacer la sumatoria de las ventas que ella ha hecho. Entonces, voy a colocar nuevamente punto y coma y quiero que vean rango de suma. Ahora sí ya está activo desde el momento que coloco punto y coma. Voy a realizar la selección acá y en este caso voy a darle enter. Quiere decir que Sobeida ha realizado ventas de 20.547. Solo para sacarlos de duda, voy a igualar acá, miren, y voy a ir a buscar las ventas que ha tenido Sobeida. Sería una más esta más esta. Voy a dar enter, ahí se encuentra, miren, 20.547. Lo hice acá con operador aritmético porque a veces nosotros venimos de trabajar con operadores aritméticos. Y ya saben ustedes que los operadores aritméticos igual tienen una regla que cumplen. Paréntesis anidados, exponenciaciones, multiplicación, división, suma y resta, pero al final nosotros estamos obteniendo nuestro resultado. Acá igual, en lo que está haciendo es irme a evaluar y buscar el nombre que coincida con las ventas para obtener en este caso mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Yo tengo una. Dígame, Mauricio. En este caso, por ejemplo, como el valor que andamos buscando, lo que vendió el vendedor, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, si usted pone, cambia el nombre en F2, obviamente le va a hacer la sumatoria de ese vendedor. Exacto, ahorita lo acabo de hacer. Ya cambié a Valeria. Y Valeria, en este caso, cambia el valor. Esto es lo mejor. Porque usted ahora, teniendo ya una celda donde se encuentra el nombre que anda buscando, perdón, quiero escribir mi nombre, que anda buscando, automáticamente él va a realizar la sumatoria. Porque recuérdese que acá lo importante y qué bueno la pregunta que hace son los criterios, perdón, los rangos donde se encuentran tanto los vendedores como la venta. Y en esta celda usted puede colocar Valeria, Sobeida, Camila y automáticamente va a obtener el resultado que pertenece a ella. Gracias. Muy bien. Nuevamente voy a volver acá. Fíjense, ahora lo vamos a hacer con el vendedor Rafael. Vamos a igualar. Voy a colocar sumar punto sí. Acá nuevamente vuelvo a seleccionar mi rango, punto y coma, selecciono la celda, en este caso punto y coma, y voy a seleccionar el rango al cual va a sumar. Voy a dar enter y ahí se encuentra. Con la consulta que hacía el compañero, quiero mencionarles cuándo no va a dar, cuando usted coloque, en este caso, entre comillas, y no tenga una celda donde se encuentre el nombre del vendedor. Lo voy a hacer acá para que vean, pero voy a colocar acá esto para que se visualice mejor. Voy a igualar, miren, voy a colocar sumar punto sí. En este caso, nuevamente vuelvo a agarrar acá lo que sería este rango de vendedores, pero ahora, ¿cómo tendría que colocar el nombre si quiero colocar, por ejemplo, a Camille? ¿Cómo tendría que hacer? Con comillas. Exacto. Tengo que colocar acá entre comillas Camila, cerrar las comillas, punto y coma, y en este caso seleccionar mi criterio de suma. Y acá voy a obtener el resultado. Entonces, cuando sea de esta manera, entonces tendríamos que ir a cambiar dentro de lo que sería la celda el nombre el cual requerimos. Pero si no, cuando tenemos una celda, así como el ejemplo que les enseñaba y así como decía su compañero, yo puedo cambiar en cualquier momento el nombre y estoy obteniendo siempre lo que sería mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Por mi parte, sí. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, entonces ahora lo vamos a hacer diferente. Ya que tenemos, recuérdense que los criterios o el rango al cual vamos a valorar para poder realizar lo que sería una sumatoria
siempre va a depender de las columnas que tengamos para obtener en este caso lo que sería nuestro resultado. Voy a igualar, voy a colocar sumar punto sí. En este caso, ¿cuál sería la columna que debo, en este caso, que de seleccionar? Columna B. Exacto. Vamos a seleccionar la columna B. Voy a colocar punto y coma. Coloco acá la celda porque ando buscando las ventas que pertenecen al mes de marzo. Voy a colocar punto y coma y en este caso voy a colocar el criterio de rango de sub. Voy a dar enter y las ventas que se han efectuado en el mes de marzo han sido de 23.484. Voy a hacerlo con el mes de febrero. Miren, voy a igualar. Voy a colocar en este caso sumar punto sí. Nuevamente vuelvo a agarrar el rango donde está en este caso mes, punto y coma. Selecciono la celda, punto y coma. Y en este caso, la celda es donde se encuentran los valores numéricos. Voy a dar enter y acá obtengo en este caso lo que sería mi resultado. No sé si queda claro ahora con el cambio de lo que sería el rango de selección que hice al inicio. ¿Ha quedado claro esta acción? Por mi parte, sí. Gracias, Yesenia. ¿Para los demás? Gracias, Cindy. Gracias, Carla. Gracias, Yamilet. Muy bien. Entonces, voy a continuar acá. Fíjense lo que dice acá. Sumar el producto, en este caso, de DVD. ¿Me ayudan, por favor, a realizar? Voy a iniciar colocando el igual y colocando, en este caso, la función. ¿Cuál sería el rango que debo de seleccionar? Ajá. La columna B. La columna B. Muy bien, voy a seleccionar la columna B. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso, ¿cuál sería el criterio? ¿Cómo lo debo de colocar? Ajá. ¿Puedo agarrar la celda, en este caso, que se encuentra arriba? ¿O cómo lo hago? Colocando entre comillas DVD. Muy bien, voy a colocar entre comillas DVD y en este caso voy a cerrar. ¿Cuál sería en este caso el siguiente rango que voy a seleccionar? Valor. Columnas. La columna de valor. Muy bien, voy a seleccionar acá. En este caso doy enter y ahí está, miren, 2.400 que son los que pertenece a lo que sería el producto DVD. Acá. Nuevamente, miren, vuelvo a decirles, cuando nosotros no tenemos una celda donde se encuentra en este caso el criterio que queremos, tenemos que colocar, recuérdese, texto y operadores lógicos siempre se van a colocar entre comillas para que nosotros podamos obtener lo que sería nuestro resultado. Ahora voy a cambiar de todo lo que les acabo de explicar acá, miren, vamos a cambiar ahora a otra forma de poderlo trabajar. Quiero que se den cuenta que acá, miren, tengo fechas, tengo productos, tengo cantidad, tengo en este caso costo unitario y tengo lo que sería total. Ahora tengo dos columnas que pertenecen a valores numéricos. En este caso, yo tengo disco duro para poder buscar. Tengo memoria RAM, tengo en este caso teclado y tengo lo que sería mouse. Entonces, quiere decir que ahora esta acción con la que yo voy a trabajar es diferente.
¿Por qué? Porque ahora tengo en fila hacia abajo diferentes valores en el cual yo necesito obtener lo que sería un resultado. Vamos a despejar primero. ¿Cuál sería el resultado que yo voy a obtener? ¿Sería de la columna D o sería de la columna E? Ajá, los escucho. Perdón, no entendí la pregunta. Muy bien. Les pregunto que, ¿cuál sería el resultado del valor numérico que vamos a obtener? ¿Sería el rango de la columna D o la columna E? Sería de columna E porque está el total, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a agarrar la columna E. Entonces, ¿qué sucede acá? Que tenemos celdas a las cuales nosotros vamos a seleccionar. Si yo hago esto, coloco sumar punto sí, en este caso voy a agarrar el rango donde se encuentran los productos, voy a colocar punto y coma, agarro la celda porque acá se encuentra, coloco punto y coma y entonces ya decidimos que vamos a agarrar la columna E. Quiere decir que acá yo estoy obteniendo mi resultado que sería el correcto. Pero, ¿qué hago para que yo pueda desplazarme hacia abajo y obtener el resultado de todo? Porque quiero ver si lo hago de esta manera. ¿Será que está correcto lo que acabo de hacer? Miren. No. Ajá, ¿por qué no? No se lo está sumando todos los valores. Ah, muy bien. Quiero ver. Si voy a sumar memoria RAM, lo voy a hacer acá a pie. Memoria RAM sería este más este. Sí, solamente esos dos. Ah, tengo 175 y aquí me da 105. Ah, entonces sí está correcto porque ya me tomó en cuenta uno. ¿Qué debo de hacer acá para que yo pueda solamente tener la sumatoria de los criterios en los cuales estoy evaluando y obtenerlos no solamente para cuatro o tres filas que están hacia abajo, sino que para 20, 30, 40? ¿Qué tendría que hacer para que me dé resultado? Porque si ustedes ven, vean por favor la barra de fórmula. Me está indicando que tengo el rango desde B2, B8 y E2, E8. Pero cuando bajo ya tengo B3, tengo B4, B5. ¿Qué tengo que hacer acá? No habría que fijar la celda. Muy bien. ¿Y qué voy a fijar? ¿Qué tendría que fijar acá? El criterio. ¿Este criterio? ¿Dónde está en este caso disco duro? Muy bien, sí. Lo voy a hacer así como ustedes me lo dicen. Voy a dar Enter y voy a empezar para abajo. No, tiene que fijar la columna, nada más. Sería acá solamente la columna, o sea que sería mixto. Y entonces voy a darle Enter y voy a empezar para abajo. No. Me sigue dando lo mismo. Yo quiero que vean ahora y analicemos. Si ustedes ven, yo necesito que desplace tanto disco duro como memoria RAM, teclado y mouse. Entonces, este se va a mantener relativo. Pero lo que yo necesito que no se mueva son mis rangos. Esto que tengo acá. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando yo desplacé para abajo, les mencioné, tengo B2 y B8, pero cuando bajé ya tenía B3, ya tenía B4, ya tenía B5. Entonces, necesito colocar relativo D11, ¿por qué? Porque vean la barra de fórmulas y voy a empezar a bajar. D12, perdón, acá se me olvidó desplazar para abajo. Entonces, ahora sí, miren, 175 de memoria RAM, solo para hacer una comprobación, acá tengo 175. Entonces quiere decir que ahora está correcto. Pero quiero que vean que de D11 necesito que sea relativo, porque de D11 quiero que pase a D12, porque en D12 se encuentra memoria RAM. Quiero que pase a D13, porque en D13 se encuentra teclado. Y quiero que pase a D14, porque en la celda D14 se encuentra la palabra mouse. Pero los demás van a ser los mismos.
Tanto la columna de productos como la de total se tienen que fijar para que yo pueda obtener ya el resultado. Esto es lo que, si ustedes trabajan con productos en su vida laboral, esto se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque no, a veces me van a pedir solamente de algunos productos, de saber su totalidad, y no van a ser que 8, 10, pueden ser 100, 200, y de esos 200 solamente quieren 20. Entonces, no voy a ir trabajando así como venía explicándoles ejercicio a ejercicio uno por uno, porque entonces me va a llevar toda la mañana solamente trabajarlo. Entonces, siempre tengo que buscar con esta función poder aplicar algo que automáticamente cuando yo desplace hacia abajo me pueda dar el resultado que yo quiero. Y entonces acá analizo, veo que las celdas que tienen que ser relativas son las que se tienen que ir moviendo y voy a colocar absoluto tanto el rango de producto como el rango del total. Y al final yo estoy obteniendo mi resultado. No sé si ahora queda claro. Y si no, con gusto le vuelvo a explicar. Bueno, de mi parte, sí me gustaría que pegamos, no me, sí más o menos lo entendí, pero para que quede claro, sí me gustaría que explicar, por favor. Me repita la idea en cuanto a la a cuál es celda, porque sí yo pensé que había que fijar una celda, pero no, bueno, es primera vez que, de manera personal, es primera vez que se hace eso de fijar las dos y se deja la otra relativa. Ah, muy bien. Entonces les explico acá con gusto. Fíjense, nosotros cuando queremos realizar una función, y por eso es que yo siempre trato de hacérselas de diferentes formas, para que ustedes vean y despertemos la lógica de Excel. Acá, por eso les dije, vamos a ir paso a paso. Primero, buscamos cuál sería el rango de suma que queríamos hacer, y en este caso la compañera dijo total. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran, tenemos cantidades y en cada uno de los productos hay 2, 6, 3. Entonces, acá, al colocar en este caso la función y saber que hacia abajo yo tengo otros productos, necesito saber que este rango que se encuentra acá va a ser el mismo para todos, para disco duro, para memoria RAM, para teclado, para mouse. Entonces, si este producto o esta columna donde se encuentran los productos es la que me va a ayudar para que haga la búsqueda y haga la sumatoria, yo la voy a fijar y le voy a poner absoluto porque va a ser para que no se mueva. Si yo no lo coloco absoluto, entonces me va a realizar la acción que habíamos hecho anterior. Voy nuevamente a hacerlo de esta manera. Voy a colocar punto y coma, voy a seleccionar acá las celdas y voy a dar Enter. Sucede que, si ustedes ven, mi rango es de B2 a B8. Pero si yo doy Enter, ahora tengo B3. Miren cómo va, voy a hacerlo de esta manera para que vayan viendo que al no fijarlo e irme desplazando en cada una de las celdas, miren, ya se encuentra en B4 y en B10. Y si vuelvo nuevamente a darle Enter y a la última, ahora se encuentra desde B5 hasta B2. Y eso es para los dos, tanto para la columna B como para la columna E. Entonces, para que ellos no se muevan, la única solución que podemos realizar es que igualar, voy a colocar sumar punto sí, selecciono en este caso, miren, mi rango, F4, punto y coma, selecciono la celda, punto y coma, y en este caso selecciono lo que sería rango de sub. Ya que tengo acá este, igualmente lo voy a volver absoluto. Cuando yo doy Enter, estoy obteniendo el resultado para todos automáticamente. ¿Por qué? Porque si ahora nuevamente vuelven a visualizar la barra de fórmula, tengo B2, B8, B2, B8, B2, B8 y B2, B8. ¿Qué es lo único que cambia acá? Y el relativo, que serían las celdas donde se encuentra la palabra disco duro, memoria RAM, teclado y mouse, que serían en este caso la celda B11, B12, B13 y B14. Usted tiene que ir a buscar esas celdas que necesita que se vayan moviendo y que al final yo voy a obtener de una sola vez mi resultado.
no me voy a ir uno por uno, sino que siempre tengo que buscar esa alternativa que me ayude a que cuando yo tenga más de un producto al cual yo estoy evaluando o realizando una sumatoria, tiene que ser que cuando desplace para abajo, yo estoy obteniendo automáticamente todo. No sé si ahora queda claro. Por mi parte, sí. Sí, ya la entendí. Lo que pasa es que, como le decía la vez pasado, es cuestión de tener como la lógica de Excel, ¿va? Porque si uno tiene ya como ya activada esa lógica, pues ya viéndolo así, cuando ya lo volvió a explicar, ya como que se entiende mejor, pero porque ya es segunda vez, ¿va? La primera vez como que se siente así como un poco en el aire, pero ya luego que ya tenemos como una leve idea y lo vuelvo a explicar, ya se entiende mejor. Muy bien. Pero qué bueno que ha quedado claro, qué bueno que han aprendido algo para algunos nuevo y que lo puedan aplicar en su vida laboral. Recuérdense que al final la recompensa se la van a llevar ustedes, primero por obtener los conocimientos y segundo porque están obteniendo un diploma que los acredita que ustedes saben Excel intermedio. A veces nosotros podemos realizarlo, trabajarlo. Pero ¿cuál puede ser una desventaja? No tener un diploma que nos acredita. Y ustedes eso, ese esfuerzo que hacen de estar de 8 a 9, es una recompensa al final de ustedes. ¿Por qué? Porque están obteniendo conocimiento y al final pues se les va a otorgar un diploma que los acredita que saben Excel. Muy bien, miren, me voy a ir para el ejercicio que se encuentra en el video. Y ahora que ya ustedes vieron, que ya vieron el video, que espero que hayan hecho el ejercicio como lo explicaba la docente, yo quiero que ahora me indiquen ustedes cuál sería la forma más fácil para poderlo trabajar, ya que ya ustedes ya vieron todas las diferentes formas en las cuales lo podemos trabajar. Quiero que me indiquen ustedes cuál sería entonces una forma más rápida para poderlo trabajar. Ajá. ¿Los escucho? Lista, lo acabamos de hacer ahorita. Fíjense, miren. El video les mencionaba que para poder sacar, en este caso, el total de visitas realizadas para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se colocaba entre comillas la palabra, en este caso lunes, para obtener resultados. Pero ahora que ustedes ya vieron diferentes formas en las cuales podemos aplicar esa función, ahora quiero que ustedes me digan cómo lo vamos a trabajar. Seleccionando la celda. Ajá, vamos a seleccionar la celda, pero yo quiero que al arrastrar hacia abajo me dé todos los totales de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuál sería el primer rango que voy a seleccionar? B. Muy bien, voy a seleccionar acá B. Muy bien, ¿qué tengo que hacer ahorita? Creo que tendría que fijarla. Absoluta. Excelente, absoluto. ¿Y ahora? Ahora las C. La G. Loba. Ajá, muy bien. Sería G6. ¿Solamente G6. O lo podemos volver absoluto, mixto? No, ese se deja así, creo. No, creo ese que eso entendí. Muy bien. ¿Y ahora cuál sería el siguiente rango? Los valores. Sí. Muy bien, vamos a seleccionar acá. ¿Y este? ¿Lo dejamos así? Se fija también. Muy bien. Y ahora vamos a la venta. Si ustedes ya habían hecho este ejercicio con la docente, como la explicaba, hay muchas formas de poderlos. Nuevamente les vuelvo a repetir para que quede claro. Todos los procesos al final es un resultado correcto que estamos obteniendo.
Entonces, lo que yo quiero despertarles, como dice el compañero, la lógica de Excel, para que ustedes no se queden solamente con una forma de poderlo hacer, sino que ustedes siempre tengan alternativas de poderlo trabajar. Cuando usted considera, bueno, esta alternativa no me da, tengo que trabajarlo como todos o como el video que vi, claro. Pero cuando usted encuentre alternativas que usted considere que podemos trabajarlo, búsquela, encuéntrelo y usted va a obtener el resultado. Fíjense ahora, miren, entre comillas, lo puedo poner claro. ¿Puedo agarrar la celda? Claro. ¿Puedo hacerlo uno por uno? Claro que lo puedo. Pero usted siempre va a buscar la alternativa que sea más rápida. Acá ahora, mire, lo trabajamos una vez. Y si ustedes ya lo hicieron, ya saben ustedes, no voy a ir a hacer la sumatoria nuevamente para un ejemplo, sino que ya saben que está correcto. Y acá, al desplazarme hacia abajo, ahí estoy obteniendo. Estoy segura que ese es el resultado. ¿Por qué? Porque las únicas celdas que en este rango se deben de mover es G6, G7, G8, G9, G10 y G11 y G12. Solamente. Pues sí queda claro y con eso despejamos el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Claro, sí, claro. Mi parte sí. Muy bien. Y la función contar sí es parecida a esa, Miss. No. La función contar puntos sí me va a contar celdas, no valor ni texto que tengo adentro. Él lo único que va a hacer es evaluar que lo que ando buscando sea igual al criterio y eso me va a sumar. En cambio, la función sumar puntos sí tiene que ser valores numéricos para obtener un resultado. En cambio, la función contar puntos sí puede ser criterios de valores numéricos pero, o texto, pero al final lo que él está contando es celda, donde se encuentra esta acción. Fíjense que el tiempo ya casi finaliza. Este día era para el tema de sumar puntos sí y contar puntos sí, pero ahorita vamos a iniciar. Espero que estos 4 minutos, aunque se alcancen para poder ir dar la parte de la teoría y un ejercicio para que quede claro. No se preocupen, el día de mañana, para finalizar, vamos a estar continuando con la función contar puntos sí, igualmente con diferentes ejercicios que les traigo. Y también vamos a ver lo de referencias absolutas relativas en Excel. Miren que el tiempo se nos va súper rápido, súper rápido. Déjenme pasar acá a la presentación. Muy bien, miren, la función contar puntos sí, acá ya la parte de la teoría dice que es una función estadística. Y en este caso, la función contar puntos sí dice que cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Para nuestra sintaxis, yo tengo contar puntos sí, rango y en este caso criterio. Dice que rango es el rango del que desee contar el número de celdas que no están en blanco. Nuevamente vuelvo a decirles que no están en blanco. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque ustedes saben que existe la función contar punto blanco, la cual me cuenta todas aquellas celdas, ya sean en columnas o en rangos que se encuentran solas. Eso les ayuda mucho a las empresas, por ejemplo, de los call centers o de las de agencia de viaje. Quiero saber si existe todavía una salida, no sé, para un país, o todavía hay oportunidad. Entonces ellos lo que hacen es buscar si hay para esta fecha que la persona anda buscando, ¿verdad? Entonces para no estar yendo con los ojitos a ver en qué parte está en blanco, lo que hacen es hacerlo con esa función. Entonces, por eso es que aclara acá la parte de la teoría que la función contar punto sí va a contar todos aquellos criterios que estoy evaluando, no así aquellas celdas que se encuentran en blanco. Entonces, acá, miren, tengo un ejercicio, el cual vamos a trabajar ahorita, donde yo voy a contar hombres y mujeres. Entonces, quiere decir que voy a buscar aquella columna donde se encuentre la palabra hombres y mujeres. Me voy a ir rápidamente. Permítanme para lo que sería mi libro de Excel. Acá está.
Iniciamos la segunda parte, entonces estamos acá. Fíjense, por favor, miren, para que quede claro la pregunta que hacía el compañero, ¿qué hace la función contar punto sí? La función contar punto sí, acá está. Necesito contar primero o colocar en este caso el rango, que sería donde se encuentra la palabra hombre-mujer, exacto, que sería la B. Voy a seleccionar acá, miren, voy a colocar punto y coma, y porque no existe una celda donde se encuentre la palabra hombre, sino que si ustedes ven, en esa celda se encuentra en plural. Si yo realizar esa acción con esta celda y doy enter, me va a tirar cero. ¿Por qué? Porque ahí está en plural. ¿Y él qué anda haciendo? Buscándome exactamente una palabra que coincida con el criterio que ando buscando. Entonces, porque no existe en este momento entre las celdas que tenga acá, debo de colocar entre comillas, hombre. Cierro en este caso mis comillas y al darle enter estoy obteniendo mi resultado. ¿Qué es lo que acaba de hacer acá? Al final está realizando una suma, pero lo que está haciendo es contándome cuántas veces se encuentra la palabra hombre dentro de mi rango. Vamos nuevamente acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se los coloco en color para que puedan visualizar. Eso acaba de hacer aún. Irme a contar cuántas veces se encuentra esta palabra dentro de la C. Ahora lo voy a hacer con mujer. Igualo, coloco contar punto sí, selecciono nuevamente mi rango, punto y coma, entre comillas, coloco mujer. Cierro mis comillas, doy enter y acá estoy obteniendo. Si ustedes ven y cuentan acá, existen 7 mujeres. Entonces, en ese rango puede existir valor numérico, que es el que ando buscando, o puede existir texto. Y automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado. Y para poder aclarar la parte de la teoría, cuando no existe en una celda del rango que hemos agarrado un texto, no me lo va a tomar. Y si ustedes ven acá, ahora tengo 7. No sé si queda claro este ejercicio que les acabo de explicar. Sí, todo claro. Muy bien, miren, el tiempo ha finalizado. Nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el día de mañana para poder finalizar nuestra primera semana. Y recuérdense, por favor, estoy pendiente que me envíen los ejercicios que les dejé. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche a todos. Adiós. Adiós.